Hola, hola, ¿pueden escuchar? Good Evening, everybody. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, teacher. Hello, how are you? ¿Qué tal estuvieron las vacaciones? Tuvieron vacaciones, por cierto. No todas las personas tuvieron vacaciones. Todavía están con la música de la vacación ahorita. Un poco corta, sí. Pero ya viene la de diciembre. Viene el 15 de septiembre. Y el 2 de noviembre, que no sé cuánto cae. Ya vamos a tener vacaciones normal. Bien rápido sentí que se fue este año. Marte va a ser la vacación. Del 2 de noviembre. Vaya, ven, ya vamos a tener vacación otra vez. ¿Qué tal? ¿Salieron o se quedaron en casita? En casa. En casita, mejor, ¿verdad? Sí. Da miedo. A mí me da miedo salir todavía a ver un montón de gente. No vaya a ser. Mejor prevenir. Así es. Dice ya que no puedo escuchar. No, pues dejen que le firme adelante la que quisiera, porque no tengo que pararle. Hola, responde Yamilet y comenzamos. John, ya está la comida. Ok, de acuerdo. Okay, guys, so thank you very much for joining today. By the way, we almost finished this course. ¿Verdad? Por cierto, ya casi terminamos este curso el martes de la otra semana, si no me equivoco. We finished the course, so we are almost done with this. Today, we will continue with section 4 from the platform. There are a couple of items that we will cover today and tomorrow, and then we'll continue with the section 5. And on Monday, we will solve the final exam. So you have a little bit of help in case, just in case you haven't finished that yet, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar con la sección 4. La sección 4, si ustedes ya están ahí, se han fijado que es sobre todo vocabulario nuevo acerca de la ropa. Por ejemplo, hoy vamos a ver lo del vestuario. Y les estaba comentando también que el lunes lo que vamos a hacer es que ya no va a ser el último día que vamos a revisar el examen, sino que va a ser un día antes. Porque si recuerdan, tenemos que haber terminado todo, incluido el examen final, antes del 17 de agosto, que es, en este caso es martes. Así que vamos a resolver el examen el lunes. Va a ser un poco de ayuda para las personas que aún no han logrado resolver el examen final. Y lo vamos a hacer el lunes. Si ustedes ya lo hicieron, perfecto. Si quieren, si lo dejaron a medias, también está bien. Lo vamos a ver el lunes. Así que no sé si antes de que comencemos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda con... o alguna parte que ustedes hayan pasado de la plataforma que si que quisieran que se explique un poquito mejor? Hoy, para mencionarles, vamos a comenzar con la sección 4.1, que habla acerca de la ropa, es vocabulario del vestuario. No sé si ustedes quisieran que revisáramos otro contenido también. ¿Todo bien por el momento? Sí, teacher, todo bien. Vaya, pues, no hay problema. Ah, pues, as I mentioned right now, what we will do is that we will go over section 4.1. Let me share the screen with you. Les voy a compartir la pizarra. La pantalla, perdón. Okay, so
What we will do right now is that we will practice the vocabulary, how you use them in sentences, right? How you pronounce the words, because it's one of the most important things if you want to communicate something, right? Hoy lo que vamos a hacer, bueno, lo que ustedes van a hacer es practicar el vocabulario, porque es de las partes más importantes cuando nos queremos comunicar con otras personas. Porque la, como ya hemos visto antes, la pronunciación de las palabras cambia el significado de las palabras, ¿verdad? No es lo mismo decir una cosa con cierta pronunciación que otra cosa con otra pronunciación. Es más, como mencionábamos antes de irnos a vacaciones, a veces hasta nos podemos meter en problemas si pronunciamos mal una palabra. El ejemplo de playa, ¿verdad? Entonces es como vamos a practicar la pronunciación de la ropa. Y ustedes van a decir, por ejemplo, vamos a practicarla y ustedes van a decir qué ropa prefieren utilizar, ya sea en su casa o cuando van a salir, o si van a trabajar o si van a tener alguna presentación. Lo ideal es, bueno, ustedes van a compartir qué vestuario prefieren ustedes utilizar. So, we will listen to the video real quick and then we will practice the pronunciation and then we will go practice in groups. Ok, vamos a escuchar primero el video, luego le vamos a practicar la pronunciación antes de irnos a los grupos, ¿verdad? Para que todos sepamos cómo se dicen esas palabras. ¿Todos de acuerdo? Ok, sí, de acuerdo. Perfecto. ¿Me dicen si escuchan el video? Hi, everyone. ¿Es eso ok? Sí, se escucha. Perfecto, entonces. Okay, pues me voy a silenciar un ratito en lo que escuchamos el video. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, so before we continue, let's go ahead and share the whiteboard. Okay, now I want to point out something very important when we want to communicate to somebody else what we wear, either at home or at work. Vamos a ver algo bastante importante cuando le queremos comunicar a alguien qué es lo que usamos, ya sea en casa o para el trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer la comparativa entre español e inglés. En español, nosotros decimos, yo uso pantalones, ¿verdad? El verbo que utilizamos en español es usar. ¿Sí o no? También
Este, perfecto. Este verbo como tal, usar, existe también en inglés. Lo vamos a poner aquí en inglés. Cuando hablamos de usar como de ropa, no se dice use. Está el verbo use, ¿verdad? Que también se puede decir que es usar. Pero en este cargo, en este caso, no utilizamos el verbo use para decir que utilizamos ropa, sino que utilizamos el verbo wear, ¿verdad? Usar. También este es usar. Pero este es para ropa y este es para herramientas, etcétera, ¿verdad? Cosas como esas. Por ejemplo, sus teléfonos. I use my phone to make a call. Yo utilizo mi teléfono para llamar. I use my my bed to sleep. Yo utilizo mi cama para dormir. Pero si queremos hablar de ropa, utilizamos el verbo wear. ¿Ok? Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, la fórmula. Voy a escribir. If we want to make a formula out of the sentence we just saw, it will be the subject plus the verb. In this case, is wear. And then the complement. For example, ahí está hablando que utiliza pantalones. Subject, in this case, si yo digo yo uso pantalones, sería I wear pants. Ahora, la oración también tiene sentido si solo la dejan así. Pero si ustedes quieren darle más información a la otra persona, que a dónde, en qué lugar ustedes específicamente utilizan pantalones. Digamos que utilizan, y esta solo es una suposición, que pantalones utilizan solo en la casa. No, solo en el trabajo, perdón. Entonces, para decir en qué lugar los utilizamos, utilizamos la palabra at. Y luego dicen en qué lugar. At, por ejemplo, en el video decía at home. Right. At home. Sí que yo lo utilizo en casa, ¿verdad? Pero también había otro, otro ejemplo. I wear. Wait. I wear a tie. Work. Aquí es como nosotros, como que nosotros digamos, yo ocupo una corbata para el trabajo. For, en este caso, es como que nosotros digamos para. At, es como que ustedes digan en, pero de lugar. Por ejemplo, at home, at the gym, at whatever, right? ¿Vamos bien hasta ahorita o sienten que voy muy rápido? Vamos bien, teacher. Vamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Y bueno, entonces, very good. All right. So, vamos a escribir todas las piezas de ropa que vimos en el video. ¿Quién se recuerda de un par de piezas de ropa que dijeron? T-shirt. Perfect. Jeans. Jeans. Ajá, ¿cuál fue el otro, perdón? Bell. Bell. Blouse. ¿Cuál fue la otra que hablaron de personal? Bell. Oh, that's correct. Ajá. What else? Shoes. Shoes. Sneaker. Sneaker. Pajamas. Pajamas. Perfect. Scarf. Pajamas. Scarf. Perfect. What else? Jacket. Perfect. Jacket. Jacket.
Sweet. Dress. ¿Qué se pronuncia? Dress. Ajá. Y el otro. Ah, a suit. That's correct. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerda? Boots. Like this. Ajá. ¿Qué más? Más tarde de la ley, es suficiente. Mira. Por ejemplo, si tienen frío, ¿qué es lo que ocupamos para cubrirnos? No, no. Bueno, lo que suéter. Suéter, perfecto. Más grande. Quiero ver si tienen frío también, ¿qué ocupamos en la cabeza? Pero como para eso le va a faltar mucho, pues ahorita nos vamos a echar de adelante. ¿Tenemos que ir a abrir la estética? Sí, pero... ¿Te ayudo? Sí, ¿verdad? No, no se preocupen. A hat. Por cierto, hablando de hats. Hats pueden ser sombreros, pero en este caso lo están ocupando como gorrito, como gorro. Por ejemplo, cuando no tiene frío y usa un gorrito de lana, they can use a hat. Pero también ese gorro de lana se le conoce como beanie. No sé si los han escuchado como gorros. Así. Búsquenlo y ya van a ver. Si ponen beanie en Google, les va a salir como los gorritos que uno tiene para el frío. Ya van a ver, les voy a enseñar. Beanie. Bueno, pero me lo voy a enseñar en la computadora porque, ay, pero, y el copyright me puedo fregar, ¿verdad? Pero búsquenlo, porque ya me acordé que no se los puedo enseñar. Por los derechos de autor no puedo enseñar esas imágenes. Estoy a punto de meterme en problemas. Pero si buscan esta palabra, beanie hats, le pueden poner también, por si Google no les muestra solo con beanie. Les van a salir todos esos gorritos para invierno. All right. Creo que tenemos todos. Quiero ver t-shirt, jeans, blouse, belts, jacket, dress, suit. Mira, a ver. Shirt, tie, belts. Oh, nos falta coat, pero este y raincoat casi no los utilizamos aquí, si ustedes se fijan. Solo nos vamos con nuestra ropa cuando está lloviendo y una sombrilla, así que nos acordamos llevar sombrilla. En Estados Unidos es bien común, por ejemplo, para las personas que trabajan en oficina, utilizar cualquiera de esas dos. Son a los que se conocen como, le dicen abrigo. Abrigo. So, ese casi no lo ocupamos prácticamente. Hoy se puso de moda, por ejemplo, con lo de variedades Génesis y las otras que venían de esos. Pero antes de eso no se utilizaba tanto. Ah, ¿saben qué otra cosa se nos olvidó? High heels. Que estos son los tacones. Hay también, no, hoy ya no se dice los high. Ah, también. ¿Cómo se dice falda? Hay personas que ya no le dicen high heels, solo le dicen heels a los tacones. Heels. You have beautiful heels. Tenés unos tacones bien bonitos. Quiero ver boots. Ah, otra cosa que nosotros casi no ocupamos acá son los guantes. A menos que, no sé, vayamos a un lugar bien helado. Yo no ocupo guantes porque es bien caliente El Salvador y me voy a requemar quizás si utilizo guantes. Quiero ver qué otra cosa. Shorts, ya los pusimos. No, no hemos puesto shorts. Nos falta shorts. Esos nosotros les decimos igual en español. Pero si ustedes los quisieran... Si ustedes lo quisieran traducir, sería pantaloncillos. Pero si se fijan, todos les decimos shorts a los shorts. Pero no les dicen shorts, le dicen chor. No sé si se han fijado. Ponete un chor para ir a la playa, le dicen a la gente.
Ah, calcetines nos hace falta también. Socks. Swimsuits. Son trajes de baño. Y solo eso sí me acuerdo, si no me acuerdo. Oh, la última. Cap. Gorras. Ok, ahí sí. All right. So, ¿quisieran que les traduzca estos también o estamos bien con, los no, con estos nombres? Vienen algo calladitos hoy. Ya van a hablar, ahorita van a hablar. No sé si se me corta. Con la traducción. Con la traducción. Con la traducción, teacher. Ah, vaya, chivo. Estas son camisas. Esto lo decimos igual. Es más, yo he escuchado que hay gente que le dice blue jean, pero en realidad son jeans también. ¿Saben cómo les, se le llama? No recuerdo, pero hace poquito escuché otra traducción. Estas son blusas, cinturón, pero también se le puede conocer como cincho, zapatos. De deporte. So, what we will do right now is that you will repeat after me so we can practice a little bit more before we go to practice, before we go to the groups, ¿verdad? Lo van a repetir después de mí para que podamos saber cuál es la pronunciación correcta antes de irnos a los grupos. Ustedes deciden si quisieran tener el micrófono abierto o cerrado, no hay problema. Pero sí, me gustaría que sea con el micrófono abierto o cerrado, que ustedes lo repitan para que puedan ya comenzar a pronunciar las palabras como, como son. ¿Ok? So, at the count of three, a la cuenta de tres, let's start. 1, 2, 3. T-shirt. T-shirt. Jeans. Jeans. Blouse. Blouse. Belt. Belt. Shoes. Shoes. Sneakers. Sneakers. Pajamas. 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 That's correct. Pajamas. Scarf. Jacket. Jacket. Dress. Dress. Suit. Suit. Boots. Boots. Sweater. Sweater. Hat. 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 Coat. Coat. Raincoat. Raincoat. High heels. High heels. Skirt. Skirt. Gloves. Negrita. Gloves. Shorts. Shorts. Socks. Socks. Swim suit. Swim suit. Swim suit. Swim suit. Perfect. Cap. 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 Con la P al final. Cap. 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 Perfect. Cap. Vamos una vez más. Aquí desde acá. T-shirt. 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 Jeans. 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 Blouse. Blouse. Belt. Belt. Belt.
Shoes. 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 Sneakers. Sneakers. Pijama. Pijama. Aquí hay gente que dice pijama, pero es más fácil decir pijama. Scarf. Scarf. Jacket. 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 Dress. Dress. Suit. Suit. Boots. Boots. Sweater. Sweater. Hat. Hat. Coat. Coat. Raincoat. Raincoat. High heels. High heels. High heels. A skirt. Sure. A skirt. A skirt. A skirt. Perfect. Gloves. Gloves. Shorts. Shorts. Socks. Socks. Swimsuits. Swimsuits. Perfect. Cap. Cap. Perfect. So, what I want you to do right now, la práctica del día de hoy, voy a hacer un ladito esto. Vamos a poner aquí. The practice. Share and practice. Share and practice. Uh-huh. Okay, no hay problema, mejor. Share and practice with the group what you like to wear at home, work, or some. Práctica es compartir. En el grupo que les gusta usar en casa, trabajo o algún otro lugar. Ahí está. So this is what I want you to practice today. Antes de que nos vayamos a la práctica, les voy a compartir la imagen en el WhatsApp para que ustedes la tengan. A ver, ahí está. All right, so this is what I want you to practice. Share and practice with the group what you like to wear at home, work, or someplace else. Si se fijan, toda la ropa que tenemos aquí, hay cosas que se pueden utilizar en el trabajo, en la casa, o en algún otro lugar. Por ejemplo, si se van a pasear, por ejemplo, si van a un lago, a las montañas, si utilizan gorra para no requemarse por el sol. Si utilizan, por ejemplo, suéter, si utilizan botas, por ejemplo, hay botas que son para andar en lugares donde el camino es bien difícil y geniales. O, por ejemplo, que zapatos, todos utilizamos zapatos para ir a trabajar o a veces hasta para estar en la casa. O si no le gusta usar zapatos en casa, también está bien. Si le gusta andar así en el heladito y no los regañan. A mí se me regañaba a mi papá que no usara zapatos en la casa, so I always do it. Sí, Jasmine, dime. Ya me distraje. Una question. Yes, ¿cómo se dice jeans? Buena pregunta. Ahorita te la pongo aquí, espérame. Se dice slippers. Esto es como que, también otra manera de decirlos. Son sandals. Son sandales. Pero esto es como que digamos jeans. ¿Se escribe así, Gina? Sí, yo creo que sí se escribe. Pero es como que digamos eso así. Yes, cualquiera de las dos. Sobre Thank todo you. Slippers, you're welcome. Esta palabra se utiliza sobre todo, no solo con jeans o sandalias, sino también con las pantuflas. Esta también puede ser traducida como pantuflas. Creo que se escribe pantuflas. Sí, así. Sandals, sandalias. Sí. All right. Le voy a tomar foto y la voy a mandar otra vez para que tengan eso también.
Okay, so is practice clear? ¿Estamos bien con la práctica? Yes, no, maybe. Yes, yes. Perfect then. Sí, entonces. Ah, pues, dígame. Una consulta. Como usted nos ha puesto un ejemplo de como poner I wear pants at home, I wear a tie for work. ¿Cómo sería un ejemplo con otro lugar? Podemos poner, ahorita le digo. Yo lo voy a mover esto un poquito para arriba para que me quede. Puede poner, por ejemplo, I wear working late. Por ejemplo, en lugares que son más, que no son más específicos, por ejemplo, que son más grandes. Por ejemplo, la casa, nosotros ya sabemos que es la casa y no se mueve de ahí. Es un espacio ya predeterminado, ¿verdad? Pero el trabajo no solamente es en el edificio o la casa en la que vamos a trabajar, sino que también es el recorrido de nuestra casa hasta el trabajo y viceversa. Por eso se utiliza el for, a eso quería llegar. For work, o sea, de mi casa para el trabajo y viceversa, utilizo eso. Pero si yo digo, utilizo pantalones en mi casa, es un lugar con un lugar en específico. No sé si me voy a entender la diferencia del at y el for. ¿Cuándo utilizarían at en la oración y cuándo utilizarían for? At, un lugar en específico. Por ejemplo, he escuchado que en algunos lugares, por ejemplo, elegantes, no te dejan entrar si no vas en traje formal. So, sí. Como es un restaurante específico, le vas a poner el restaurante X, porque no tengo ningún restaurante en mente ahorita. So, podemos poner I wear a suit or, perdón, at restaurants right. Porque Barcelo, estoy siendo específica. ¿What? Barcelo. Ok, perfecto. Right. Lleva tilde en la O, ¿verdad? No, creo que no, solo sin normal Barcelo. A ver, lo vamos a poner así entonces. Sí. So, perfecto. Entonces, como es un lugar en específico, decimos at, ¿verdad? Pero si es, por ejemplo, para el trabajo, yo utilizo una corbata para el trabajo, entonces utilizamos for. Ah, yo utilizo un suéter para el lago, y los lagos de aquí son bien calientes, pero me voy a poner para las montañas mejor. Ya voy, Jamie, ya voy. Aquí hay lagos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que, o sea, no se baña la gente porque son bien helados, imagínense. Ajá, como que nos querramos ir a bañar a un río de hospital. Horrible, de helados. Or the mountain. Ah, y la pronunciación de esta puede ser mountain o puede ser mountain sin pronunciar la T. Ahí ustedes deciden cuál quieren ocuparla, entonces están bien. Yami, dígame. Thank you, teacher. You're welcome, Tatiana. Sí, buenas noches, teacher. Este, quiere decir de que este, eso es más así como qué ropa uso para el trabajo. Vaya, por ejemplo, un bombero usa casco, el uniforme de protección y todo eso. Sí. Así es la cosa. Y at es este. ¿Qué usa uno para estar en casa o cómodo? Es. Correcto. Digamos, si lo queremos poner más específico, el at es lugar específico. La casa, un restaurante o aún, por ejemplo, en la montaña, en cierto hostal me piden tal cosa. La montaña en general, no, solo tenemos que ir cubiertos del frío. Entonces, cuando es general, vamos a hacer más grande aquí,
for sería para, es como que digamos para, arriba estaba diciendo, lugar más en general. Por ejemplo, la montaña es bien grande y puede ser cualquier montaña. Por eso digo for the mountain, for work, el trabajo, puede ser el trabajo en específico y aún así el lugar a veces donde trabajamos es bien grande. Entonces no podemos decir ahora, van a escuchar gente que diga, I use a suit at work. Se va a escuchar raro, sí, pero está bien. Pero yo les recomiendo que lo utilicen de esta manera para que no se vayan a confundir en el at y el for. Que el for, un lugar, siempre un lugar, pero más en general. Y el at, un lugar más específico. ¿Se recuerdan cuando vimos las preposiciones del lugar? Que el in, on, at, entonces todo iba del más general al más específico, que era at, ¿verdad? El in, que era el país, on, en una superficie, at, en un lugar en específico, en el cuarto, en la sala, en la cocina, en el patio, at. Entonces funciona igualito aquí, un lugar en específico. En mi casa, por ejemplo, I use shorts. Yo en mi casa utilizo shorts por el calor. Utilizo t-shirts también, blouses, porque son más fresquitas, ¿verdad? So that. ¿Estamos bien? No sé si lo confundí más, pero ustedes pónganlo así. For, si, las dos son para lugares, pero for es más en general. O sea, no estamos especificando un lugar y at sí estamos especificando el lugar. Ahora, si en su trabajo solo en una área en específica les piden algo, por ejemplo, en los sitios de construcción, hay en ciertas áreas que uno no puede entrar sin un casco. Entonces, si se quieren referir a esa área, de ese lugar, por ejemplo, de esa, del lugar donde están construyendo, van a decir at the site. Vamos a poner aquí, I wear a helmet. Helmet es casco en inglés. At the building site. ¿Verdad? Yo utilizo un casco en el sitio de construcción, porque solo en ese lugar es obligatorio que utilicemos un casco para evitar accidentes. O por ejemplo, los bomberos, como estaba mencionando Yami, ellos si están en un lugar de incendio y por alguna razón, yo honestamente no sé cómo funciona, pero solo he visto las películas y veo que si van a entrar, se ponen una mascarilla de oxígeno, ¿verdad? Andan con su tanquecito. Entonces, ellos no andan con el tanque de oxígeno siempre. Sería un desperdicio de oxígeno y se van a marear también porque podemos respirar normal sin el humo. El oxígeno lo utilizan cuando hay humo. Entonces, at the fireplace, donde está agarrando fuego el lugar, solo ahí van a utilizar los tanques de oxígeno. Pero en general en su trabajo ellos no lo ocupan porque no lo necesitan. No lo necesitan. Solo lo utilizan cuando es emergencia y cuando tienen que ir a ver si tienen que rescatar gente en el lugar, etcétera, ¿verdad? Que tienen que entrar a un lugar donde no hay oxígeno para nada, entonces por eso utilizan los tanquecitos. ¿Hoy sí? Yo creo que me habían entendido, ya estoy sobre explicando las cosas en persona. ¿Pero estamos bien? Sí, teacher. Sí, teacher. Entonces. Ah, pues no les quiero quitar más tiempo. Vamos a ir a practicar. De igual manera, si tienen preguntas, por favor, ya saben que en la parte de abajo me pueden llamar y yo voy donde ustedes. All right, por favor, acepten la invitación y vamos a practicar.
Hola, hola. Hola, Vanessa. No tienen ganas de practicar, ya vi. Hola. Estoy molestando. Hola, Abby. Como no, practiquemos, practiquemos. Podemos decir unas oraciones cada uno para ver cómo, si nos sale bien, y uno por uno, para no formularlo como en forma de pregunta. Yo digo que está bien. Ok, bueno, voy a iniciar yo entonces. I will address at my house. I wear a boots for ride motorbike. I wear a sneakers for a bike. And I wear a short at the beach. Solo eso. Hola, Hazel me dice que está teniendo problemas con el micrófono. Ella los puede escuchar, pero ella no se puede comunicar. No sé si les puede enviar a ustedes las oraciones por el chat y alguien más las puede leer. No sé si habría problema. I wear a sweater for work. ¿Qué significa eso? La primera es que yo uso blusa en mi casa. La segunda es que yo uso traje en mi trabajo. Y la tercera es que también en el trabajo uso suéter por el aire acondicionado. Oh. Ya. Yeah. Ok. Voy yo entonces. Okay. So yeah, quiero ver, yeah. I wear, quiero ver. Ni las he hecho bien, pero ahorita las vamos a improvisar. Dígala. I wear shorts at home. Sí, creo que shorts. Sí. Sí, ¿verdad? I wear shorts at home. I wear blues at home. I wear at swimming for the beach. I wear I wear jeans, tie for work. Eso es solamente. Ok. Improvisadas, por eso espero. No, pero uso más. Sí, la play. ¿Quién falta? Maritza. Hi, Maritza. Hi, Maritza. Hello. Hi. Hello. ¿Tienes tus oraciones? Sí.
no sé si te gustaría compartirla para que practiques. Okay. I wear shoes with a t-shirt and a slipper at home. En español es, yo uso short con camisas en la casa. Four shoes and one pant with a blouse and tennis shoes a sock. Para estudiar uso pantalones y blusas, tenis con calcetines. Okay. Y si son más largas sus oraciones, me gusta. Ya entra la pista. Hola, teacher, tenemos una duda. Para decir pantalón deportivo, ¿cómo sería? A eso le dicen... Es que este, como para hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces uno usa, nosotros decimos pants aquí, ¿verdad? Entonces, pero como pants son pantalones para caballero, ¿verdad? Entonces, para decir, yo uso pants o licras para el gimnasio, cuando voy al gimnasio. He escuchado que le dicen jogger. Ah, jogger. A los pants. Que son, a los pants le dicen eso, sí. Lo que pasa es que pants es literalmente pantalón. Pantalones. ¿Y si exacto. Y si no dices sport pants, no es correcto. No, ¿verdad? No, porque lo que pasa con ese es que es una, ¿cómo le dicen? Traducción literal. Entonces hay que buscar una palabra en inglés que ya exista. En este caso, a los pants, ellos le dicen jogger, que son cualquiera de esos. También, pero estos no son muy comunes porque sobre todo son para yoga y todo eso, y porque son muy tapaditos, están los leggings. Pero esos sobre todo son para mujer. Pero es por lo mismo. Como para mujer, jogger sí es para hombre y mujer. Es unisex, digamos. Es una palabra que se puede usar para varón y para... Correcto. Entonces sí. Esa era nuestra duda. Ya terminamos las oraciones. Pues ya casi regresamos para que practiquemos con los demás. Quítala de ahí. Solo voy a ir con el grupo 4 que nos está pidiendo ayuda y en unos 3 minutitos regresamos más o menos. Bueno, está bien. Gracias. Hey, ¿solicitaron mi ayuda? Yes, teacher. Hola, ¿qué les puedo ayudar? Si quiero hacer una oración diciendo que si le gusta usar bufanda cuando hace frío o cuando está lloviendo, ¿cómo sería? Yo estaba pensando que podría ser. Do you want to wear a scarf when the rain or cold? Y también me estaba diciendo Luis otra forma, ¿verdad? Sí, creo que no. Que era la de do you wear a scarf or sweater for the cold or rain? Y también hay otras dos maneras más de decirle. Do you wear, o sea, están bien las dos, pero le voy a dar otras dos también. Y ustedes se quedan con la que les guste. Do you wear a scarf or sweater when it rains or it's cold? Esa es una. Y la otra, utilizando el ING,
Do you wear a scarf or sweater? Siempre me equivoco con sweater, lo pongo al revés, la E y la A. Y me tengo que andar corrigiendo. Sweater when it's raining or... Cualquiera de las cuatro. Las dos que ustedes me dieron y estas dos, cualquiera de esas puede ser. Do you wear a scarf or sweater when it rains or it's cold? Do you wear a scarf or sweater when it's raining or it's cold? Mm-hmm. Thank you, teacher. Thank you, teacher. No estábamos tan perdidos. No, van bien, van bien. Sí, es que entre más practiquen, va a ser más natural cuando ustedes quieran dar información a la gente. Por eso es bien importante la práctica. Mm-hmm. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Ahorita vamos a regresar para que podamos compartir oraciones con los demás. Okay? Okay. Thank you. Awesome. Thank you. Gracias a ustedes. Regresemos entonces. Okay, creo que ya todos estamos de regreso. Sí, awesome then. So, before we go, guys, antes de que nos vayamos, I would like you to share, if you want to, a few sentences with everybody so we can listen to each other how we're doing, okay? Sí, antes de irnos, lo que me gustaría, si ustedes quieren, claro está, compartir una o dos oraciones de las que practicaron en grupo con los demás. ¿Qué dicen? Ok, teacher. Perfect. ¿Quién le gustaría ir primero? Chido. Yo. Ok, gracias, Kimberly. I wear a sweater at home. I wear a blouse at home. Perfect. Thank you very much. Kimberly? Okay. ¿Alguien más? Una persona más. Si no, le voy a decir a Kimberly que ella escoja quién. No, mentira, sería bien cruel eso. Usted escoja. ¿Qué escojo? No, Kimberly va a escoger. Kimberly, escoja a alguien. Mira la participante ahí. A Luis Ricardo. Vaya, Ricardo. Hello, hello. Okay, teacher. Do you wear a scarf or sweater when it rains or it's cold? Perfect. Thank you, Ricardo. Abigail levantó la mano. Thank you. I wear shirt at the beach. Perfect. So Abigail wears shorts at the beach, right? Awesome then. Now if you see, perfect, thank you. So if you see, we can communicate with everybody now using sentences. Like we want to share what we wear, right? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando vamos a decir que usamos algo en inglés, o sea, ropa, no utilizamos el verbo use, ¿sí? Sino que utilizamos el verbo wear. Esa sería la diferencia. En español, el verbo usar es casi para todo, ¿verdad? Usamos tenedores, usamos ropa, usamos crema para el cabello, usamos audífonos, ¿verdad? Pero en inglés es diferente. ¿Alguien había levantado la mano? No me fijé. Si tienen alguna una duda antes de que nos veamos. Dime. I have a question. Go ahead. Si yo quiero decir, me gusta usar, tendría que decir, I like to wear o I like wear. No, así como dijo la primera, estaba perfecto. I like to wear. Por ejemplo, hay personas que les encanta utilizar anillos, ¿verdad? I like
to wear rings, ¿verdad? O también otro que usted puede utilizar es de que me gusta y me encanta. Son dos adjetivos que puedo utilizar. Entonces podría decir I love to wear o I like to wear. Los dos están bien también. Mm-hmm. Thank you. Thank you're welcome. You. You're welcome. O si no le gusta algo también, es I don't like to wear. Y dicen el que no le gusta usar. Ajá. Vanessa. Quería consultarle algo, teacher. Tenía un problema con el proceso de aprendizaje. Ajá. Estoy en el B. ¿De qué sección? ¿De la del examen final? Ajá, de la última. Vaya. Ah, pues. Dice que ya nos queda poquito tiempo. Si gusta, yo le ayudo en el chat. Mándeme un mensajito ahorita y no lo voy a abrir porque si no se me va a olvidar. Solo póngame, necesito ayuda con la B y ya voy a saber yo qué es el examen final, la sección B. Ok. Uh-huh. Sí, porque ahorita con gusto le ayudaría, pero ya me queda poquito tiempo para la siguiente clase y tengo otra clase y no puedo entrar tarde. Ok. Pero yo le ayudo, y si no, también podemos verlo mañana en la clase, usted me dice. Está bien, mañana. Bye, chivo entonces. Ah, pues así quedamos. Thank you everybody for joining today. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy. I hope to see you tomorrow. Take care and have a good night. Thank you, teacher. Good night, teacher. Welcome, guys. Good night, teacher. See you guys, take care. Good night, teacher. Bye-bye. See you guys. See you tomorrow, guys. Good night, teacher. Bye, take care. Have a good night. Good night, teacher. Good night, Raul. Have a good night. Good night, teacher. Good night, Maritza. Take care.